La de Pax. La de Clash solo jugaba con Pax. La de Twisted Fate no la sacan nunca tampoco, ¿no? Ya, bueno, no lo sé. A lo mejor no le gusta o da mala suerte, ¿no? Sí. Es verdad, Alistar Negro no se ve mucho, por ejemplo, ¿no? Es que a lo mejor están un poco bug. ¿Bug por qué? No sé, porque nunca salen. Será por eso, ¿no? No sé. Si lean para el esloveno, Miki. Bueno, por el alma lo consigo una vez. Claro, ¿no? Pero el alma tiene que durar para siempre, ¿no? Yo qué sé, pero son 2 minutos, 5 no. Que no, miedo. Sí, no. Que eso no se puede hacer, hombre. Eso no se puede hacer. ¡Ojo! ¡Esto sí! ¡Y Dios mío, lo que está liando! ¡Me ganar contra la pared! ¡Primera sangre! ¡Se muere Finn, que no tenía destello! Y lo ha aprovechado Alfari para subir justamente al nivel 6. Un poquito 29. Antes. 29. O sea, ya estamos en agosto, casi. Casi, bueno, faltan 2 días para entrar en agosto. Muy bien. ¿Y a Finn qué le falta? A Finn le falta un destello para salvarse de aquí, porque va a ser completamente imposible. Lo recuperaba en 3 segundos, pero se ha acabado muriendo. Otra kill más que se va a quedar en este caso Alfari, que va volando en la partida. No, desde luego, es que si quieren significar querer pelear este monstruo neutral, pero van a llegar bastante tarde. Así que, bueno, realmente yo creo que le va a salir bien la jugada al conjunto de Vitality, que se queda en este heraldo con el que van a poder capitalizar. Gracias a placas, un poquito más. Eso funciona muy bien el 1-3-1, ¿no? Precisamente por esto. Bueno, espérate, porque está viendo a la Brof y puede acabar muriéndose. A ver si consigue meter el doble stun, Miki, que tiene que gastar el destello, pero está Baharu por la zona. Se va a acabar muriendo la kill que va a ser para la Brof, gracias al Ignite. Y Patrick, que también va a caer en la jugada. La kill que se la va a quedar el propio Karthi. Las kills que se reparten entre ambos integrantes de la Bodrin. 4-0 en el marcador ya para Vitality. Cambiaría. A ver aquí, ¿qué puede hacer Perk? Se mete en el arbusto. Patrick, que lo puede rutear al suelo en cualquier momento. Ahí está. Llegan también los cañones de Gunplan. Perk se ha gastado el limpiar y Perk se debería caer aquí en el 1-2. El croata que se muere, la kill para Patrick. Y mientras tanto, Vitality, que ha sacado el primer dragón de la partida. Dragón de nube. Muy poquito. Es el aldo de la grieta, pero yo creo que Haru va a poder llegar incluso por si acaso. Va a gastar el destello. Acción también en la zona de la jungla. Cuidado con Perk. Tiene la segunda carga. No se puede llevar finalmente ese buff azul. Y vemos cómo intercambiaba también gracias a esa torreta en la zona inferior del mapa. Acción está Patrick, está Nyugda. Cuidado aquí porque se pueden venir los chicos de Excel a quedarse el objetivo neutral. Parece que van a desistir finalmente. Abandonan la zona. Otro heraldo más para Vitality. Sí, otro heraldo que van a perder y que van a castigar de ninguna manera. Aprovechando, ¿no? Esa velocidad extra que te da la W, Haru, que le va a plantar el heraldo en la cara. Y va a intentar tocar esta segunda torreta. Cuidado con esto. El corazón ha sido muy malo. El pilar muy, muy bueno. Nuya que tiene que gastar la definitiva para salvarse. Y al final lo acaba consiguiendo. Es Haru el que puede tener problemas ahora. Llegaba el gas de Renata. Ha impactado encima de Patrick. Barkun, que se queda completamente solo. Lo acaban matando. Haru es el que se lleva el asesinato. Y mucho cuidado con Miki, que puede ser el siguiente. Ay, Dios santo, ¿dónde se ha metido? La pilla explosiva que le ayuda. Pero el pilar le ha cortado el camino. El destello es bueno. Alfari, que lo quería seguir persiguiendo, pero mellado. No lo han encontrado. El heraldo que golpea, pero no acababa con la estructura. Puede ser cazado. Están esperando a que se transforme en Inar y posiblemente quieren buscar la acción. Se va a acabar muriendo el británico, posiblemente, salvo que quiera y pueda buscar un milagro. Cuidado con Alfari, no puede hacer nada. Sad down muy importante para Nukeduck. Ahí está, mientras tanto, presionando Vitality en la parte superior del mapa. Esta torre que estaba vista para sentencia va a caer finalmente a manos de Perks. Es que el verbo to be, no. Es justo el siguiente. Como ha dicho… Vale, lo tengo. Sí, es abeja. Es abeja. Claro, pero estos no son abeja. Estos no tienen el B. Estos tienen… Bueno, un Alfari bastante juguetón. Oye, el dragón que ha caído. El dragón, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo ese? Oye. ¡Se lo hace! ¡Oye! ¡Las abejas! No se han enterado. ¿Pero dónde están las abejas? ¿Dónde están las abejas, mellado? De verdad, ¿dónde estaban las abejas? ¿Pero esto qué es? Ay, ya te decía yo. Cuidado, teleporta la espalda. ¿Esto es perfecto? Vamos a ver qué ocurre, porque Patrick se queda dividido. ¡Ay! El objetivo será Felios, que gaste el destino para nada. Se queda stuneado, pero recibe la definitiva también de Miki, protegiendo el esloveno. Cuidado con Marco en el otro lado del mapa. Está siendo muy castigado Patrick, que se intenta curar. Cuidado con Patrick, se acaba muriendo. La kill va a ser para Perks. El siguiente morir va a ser Lavrov. Cuidado con Haru, con el subyugar, que aguanta bastante, pero Markun no puede hacer nada. Alfari, que le remata finalmente la vida al mono. No puede hacer nada con ese palo. Va a ser finalmente un 2-1 en la jugada. Le sale bien la acción a un troll con una porra gigante que pone una piedra. Estaría guay que se fueran transformando, ¿no? Rollo chaleco de zarzas. Y te pones un chaleco de zarzas. Claro, te conviertes en una zarza. Como si fueses como un arbusto. Una zarza, ¿no? Mora, ¿no? Y te vas moviendo. Ay, ahora sí que sí le van a ver. Alfari, que está por la zona. Mucho cuidado porque quiere buscar la cabeza del mono. Tiene el destino disponible. Está Miki por la zona. El muro, que es bastante bueno. Ojo a Markun. Viene ahora con el ciclón. Se tiene que transformar Alfari. Está por la zona también. Haru, que ha perdido la mitad de la vida. Mucho cuidado con el mono, que se puede curar. Espectacular el knock-up sobre Finn, que tiene que recibir la definitiva finalmente por parte de Miki. El esloveno, que quiere salvar a su compañero de equipo. De momento, el sueco, que aguanta. El encanto, que no ha sido bueno el hechizar, que no significa nada.
tiene que vender finalmente el posicionamiento, el conjunto de Estel y Alfari, que tiraba. No está conectando ese combo de barriles que necesita el equipo británico. Mickey a mitad de la vida, Patrick por la zona. Vamos a ver, no son las mejores Alfari. Armas para pelear. Cuidado con Alfari, los empotra los tres contra la pared. Triple knockout también por parte de Perks ahora. Espectacular la teamfight de Vitality. Está destrozando Sivir también finalmente. Y esto va a significar un 3-0 y Nyunda que se puede acabar muriendo también. No puede hacer nada finalmente Noruego. Va a caer kill para Carthy. Perks que se lleva la vida del último integrante que quedaba por la zona. Solo va a sobrevivir Markun de momento. Ahí está mellado esto que va a ser para Vitality. Es demasiada la ventaja ya. Quedan incluso 45 segundos, 35 segundos para que aparezcan sus jugadores. Se puede terminar antes. Vitality que lo va a buscar. Derriban ya la torreta de inhibidor. El propio inhibidor que va a caer también mellado. Tenías que haber puesto al Vitality en las predicciones. Ay. Es que te lo he dicho, si es que nunca me haces caso. Markun que va a intentar salvar la partida. El ciclón es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero está completamente solo. No vas a poder hacer nada. Es un ace para Vitality que va a sumar la séptima victoria esta temporada. Ojo con los franceses, que se va un poquito a poco para arriba. Y encima lo más importante es que iguala también a Estel en el marcador de victorias. Así que victoria clave frente a un rival directo. Son